tres asambleístas electos en la provincia de Sucumbíos, con sus respectivos suplentes, recibieron las acreditaciones que les faculta el ejercicio de sus funciones en la Asamblea Nacional para un nuevo periodo de 4 años. Quienes hoy desconocen la legitimidad del Consejo Nacional Electoral también están desconociendo los resultados legítimos de ustedes, que fueron electos democráticamente por voluntad popular. Conforme el calendario establecido para esta actividad, es la segunda provincia visitada por Juan Pablo Pozo Bamonde, presidente del Consejo Nacional Electoral, quien además recordó que la Organización de Estados Americanos, OEA, otorgó al CNE la certificación ISO por sus buenas prácticas electorales. Hoy ustedes tienen la oportunidad de legislar, no únicamente para quienes confiaron en ustedes con su voto popular, porque ustedes no son representantes de la mayoría que les eligió, son representantes de todo el pueblo de Sucumbíos. Se ha evidenciado el temple, la determinación de servir al interés de la ciudadanía para hacer brillar la voluntad del pueblo de Sucumbíos. Eso me consta aquí en Sucumbíos. Yo quiero felicitar porque créame lo que hemos visto, un trabajo intenso de día y noche del CNE. Y para que se garantice, como digo, la democracia y para que se garantice en transparencia el resultado, la voluntad del pueblo ecuatoriano. La institución como institución ha hecho un buen trabajo y que está reflejado en los resultados. Y hoy pues vemos que todos vamos a ganar con este trabajo y con las autoridades que hemos sido electas. Todos vamos a ganar, la ciudadanía de la provincia y del país. La función legislativa estará conformada por 137 asambleístas, 116 provinciales, 15 nacionales y 6 por el exterior.